define quién le escribe? El presidente sí. Ahora en el laberinto, Erika Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. ¿Qué dice don Alfredo Calcaño? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Muy bien, buen día. Bueno, con ganas bueno, de seguir. Con el cine y con la historia, Calcaño, pero ese el experto, no en cine, por lo menos, pero en la historia de todos los que estamos en esta mesa, es usted. Bueno, voy a tratar de satisfacer esa necesidad de saber lo que ocurrió. Hasta ahora hice la síntesis de cómo funcionó el sector agrario y en particular de la carne en la Argentina. Pero hoy voy a seguir con esto mismo, pero con otro enfoque. Ver qué pasó en la realidad política del momento. No en la documentación, ni en las leyes, ni decretos, sino qué ocurría en la vida real del país en ese momento. Y de eso soy un testigo, diría yo, privilegiado. En ese momento yo tenía 10 años, año 1935, pero estaba absolutamente metido en la vida política. Resulta que todos los días iba a las 7 de la tarde a la casa de mi abuela para hablar con mis tíos, uno de los políticos de la época, que era Raúl Ollanarte, del grupo más íntimo de Hipólito Yrigoyen. Y yo me quedaba durante una hora todas las noches escuchando la conversación, de modo tal que estaba al tanto de todo lo que sucedía. Un chico de 10 años, así que de menos de 9 o 10 años. De modo que yo viví esa época con la información privilegiada que tenía. Bueno, voy a transmitir algo de eso. En mayo de 1965, una comisión investigadora del Senado de la Nación, presidida por Lisandro de la Torre, un paréntesis cortito para decir quién era Lisandro de la Torre. En ese momento, el radicalismo estaba proscripto. Así como lo proscribieron al peronismo durante 18 años, en esa época los conservadores proscribieron a los radicales y no los dejaban presentar a elecciones. O los radicales mismos no querían porque hacían fraude, los conservadores. Entonces, los partidos que tenían representación en el Senado eran los pocos que se podían presentar y que tenían votos. En la provincia de Santa Fe tenía votos el Partido Demócrata Progresista, cuyo líder era Lisandro de la Torre, que era un disidente de Yrigoyen, pero de fondo radical. Y en la ciudad de Buenos Aires estaban los socialistas con el mítico Alfredo Palacios, a quien también conocí de chico bastante. De modo tal que ellos dos, de la Torre y Palacios, eran la barra brava del Senado de la Nación. En mayo del 35, una comisión de investigadora presidida por de la Torre presentó un informe que mostraba los perjuicios que acarreaba para el país el comercio de carne con Inglaterra tras la firma del pacto Roca-Runciman. Desde septiembre del 34, de la Torre venía denunciando las ventajas otorgadas a Inglaterra con la anuencia del gobierno local tras la firma de ese acuerdo. El 8 de septiembre del 34, de la Torre sostenía en el Parlamento que, cito, el ministro argentino, señor Dugo, parece el ministro de alguno de los dominios británicos. El ministro de Agricultura sabe perfectamente que los frigoríficos constituyen un monopolio escandaloso. El ministro de Agricultura sabe perfectamente que realizan ganancias ilícitas. El ministro de Agricultura sabe mejor que yo
que se quedan con la mitad de los cambios. Esta es la obra del monopolio. Pero nunca se ha visto un gobierno como el actual, y sobre todo un ministro de Agricultura como el actual, entregado desembozadamente a la tarea de impedir que comience, aunque sea débilmente, la exportación cooperativa. Es decir, en aquella época las cooperativas no podían exportar carne. Incumplimiento de leyes, suspensión del cobro de multas, falta de fiscalización en el pago de impuestos, regalo de un 25% de divisas, tolerancia del apoderamiento de los beneficios en el cambio, ocultación de los bajos precios de compra de los novillos mediante la publicación de estadísticas inexactas, ignorancia igualmente oficial de los precios de venta, persecución a las compañías frigoríficas argentinas, regalo de la cuota del 11% durante 2 años a los frigoríficos del pool extranjero, aceptación de que los argentinos sean inhibidos, que Inglaterra sea dueña de mantener un monopolio sobre la exportación del 85% de la carne argentina, eligiendo ella a los importadores, condición deprimente esta última, que no se ha atrevido a imponer de sus propios dominios. Así hablaba Villando de la Torre en el Senado en aquella época. Denunció el acuerdo en el Senado por escandaloso y fue poniendo en jaque aquel gobierno antipopular surgido del fraude. Decía de la Torre, el gobierno inglés le dice al gobierno argentino, no le permito que fomente la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos extranjeros. En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la libertad, decía de la Torre, de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los dominios británicos tienen cada uno su cuota de importación de carnes y la administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No sé si después de esto podremos seguir diciendo al gran pueblo argentino salud. Como ven, la discusión en el Senado era bastante fuerte. La comisión investigadora, creada en 1934, se encontró con todo tipo de trabas. Desde la negativa lisa y llana de las empresas británicas a abrir su contabilidad, hasta la orden impartida por el ministro de Hacienda, Luis Duó, a la Dirección General de Rentas, de no brindarle la más mínima colaboración a los investigadores. Cuando solicitó a declarar a Mr. Richard Tuttle, que era el jefe máximo del Anglo, el gran frigorífico inglés de la época, fue bastante escueto. Solo dijo, no tenemos oficina de costos, ni llevamos planillas mensuales de costos. Y concluyó, yo digo francamente que nosotros no queremos mostrar los costos privados. Pero la documentación probatoria entonces no aparecía. Lo que quería probar, Lisandro de la Torre, constaba en documentos oficiales que habían desaparecido. En ese momento se produjo un imprevisto que el otro senador peleador, que era Alfredo Palacios, había recibido de 3 trabajadores del frigorífico Anglo, que era el mayor británico de la época, la información reservada de que los documentos contables que con tanto afán buscaban ellos, la oposición, se encontraban escondidos en un barco inglés anclado en el puerto. Se llamaba Norman Star. Estos trabajadores habían hecho la estiba, es decir, habían puesto en orden toda la carga que tenía el barco, y no tenían ninguna duda de que allí estaba la documentación que probaba el delito cometido. Palacio le pasó el dato enseguida a De la Torre, y hubo que vencer muchas resistencias de poderosos intereses. Los ejecutivos del frigorífico Anglo decían que al ingresar por la fuerza a un barco inglés
estaba agrediendo al Estado británico, porque el hecho equivalía a allanar una casa en el territorio de su majestad. Pero ni el contador Samuel Yasky, que era contador general del frigorífico municipal, de apellido Yasky, que era un funcionario honrado e insobornable, fue una pieza clave de la investigación. Y ni él, ni Yasky, ni Lisandro de la Torre se amilanaron. Con la ayuda de la prefectura, lograron ingresar al barco, al Norman Star, y encontrar en sus bodegas lo que buscaban. Efectivamente, como le habían dicho a Palacios aquellos trabajadores, los libros contables estaban allí, y lo que era muy grave, estaban ocultos en cajas de chile y corned beef con el sello del Ministerio de Agricultura, cómplice evidente de la maniobra. Esa documentación oculta en los 40 cajones de carne enfriada, entre comillas, dejaba claramente comprobada la estafa al Estado Nacional por parte de la empresa inglesa, y detallaba como gastos empresarios, detallaba como gastos hechos por los empresarios los montos de los sobornos a los funcionarios públicos, entre los que había encumbrado nombres del Poder Ejecutivo. Bueno, se le vencieron los 10 minutos. La seguimos mañana, que va a estar más interesante.